Gracias por el pase desde los estudios de Noticias TRT. Estamos listos para contarles titulares de mañana jueves 23 de marzo. 300 bolívares piden transportistas por pasaje urbano en San Cristóbal. El Comité de Usuarios califica de ilegal la convocatoria en primera discusión en el Consejo Municipal. En frontera, más de 4 años sin vuelos comerciales tiene el aeropuerto Juan Vicente Gómez de San Antonio. El Instituto de Aeronáutica fijó condiciones para el aterrizaje y el despegue de aviones. En salud, nuevo microscopio quirúrgico para el servicio de oftalmología en el Hospital Central. Ya está siendo utilizado en pabellón. En comunidad, quebradas La Bermeja y La Parada, llenas de desechos sólidos y escombros. Pueden ocurrir emergencias por la llegada de la temporada de lluvias. Vamos a la página de política porque la alcaldesa Patricia de Ceballos está oficialmente disfrutando de 10 días de vacaciones. Es un beneficio de ley sin abandono de cargo, aclara el secretario de Gobierno Municipal. En la sección de deportes, Venezuela mira al futuro. Lavinotinto llega sin mayores obligaciones al duelo con Perú en Maturín, en las eliminatorias a Rusia 2018. Y finalmente, en los sucesos, son 4 en vez de 2 los jóvenes desaparecidos desde la semana pasada en San Cristóbal, luego de salir del edificio nacional. Y frustraron el secuestro de un hombre y el robo de su vehículo en el barrio Marco Tulio Rangel. No deje de revisar más noticias en lanacionweb.com, porque también en internet, La Nación lo dice siempre. Buenas noches.